Ahora no puedes deshacer el daño que hiciste viniendo a esta casa llorando arrepentida. Puede que tú no, pero nosotros sí tenemos honor. Aquí no hay espacio para cazafortunas. Yo conozco muy bien a la gente de tu clase. Suficiente. Te diría mucho más, pero no voy a rebajarme. A mí no me engañas con esa carita. Sé muy bien en qué pasos andas. Ezra, discúlpame, no sé. Deja que se vaya la mosquita muerta. Ya olvídala, Gulsun. Ya fue suficiente, Seref. ¿Gumus? Ah, estamos acabados. Aún no hemos terminado. Y ahora no trabajaremos porque debemos ir a ese almuerzo. Está bien. Oye, todo tiene que estar listo esta noche. Así que lo siento, pero te tienes que quedar. Te necesito. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Lo siento, los hice esperar. Bien. ¿Todo listo para el almuerzo? Así es. Sí. No me gustaría tener problemas de último minuto. Así que, ¿qué les parece revisar? ¿Viste las muestras? Sí, las vi. Están súper. Me parece brillante el cambio de color. Vamos a ver qué opinan los demás de los diseños. Señorita Fatma. ¿Qué necesitas, Gokhan? Enviémosle flores a la familia Sadoglu. Para bajar Sadoglu. Quiero que sea algo fastuoso, grandioso, algo que a la señorita Bajar le guste. No te preocupes, le daré órdenes claras al florista. Y una clásica nota de disculpas. No es el momento de meternos con los Sadoglu ahora. Sería un poco arriesgado. Seguramente vino a cerciorarse si te había separado. ¡Qué horror! Es una desalmada. Su intención es casarse con Tariq, como si eso fuéramos a permitirlo. Ay, por favor, mujer, deja de hacer eso y escúchame. Mira, en ningún caso creo que el niño sea de Tariq. Si lo fuera, lo habríamos sabido mucho antes. Esa gente siempre busca sacar algún beneficio, pero no lo hará. No, mi amor, por supuesto que no lo permitiremos. Conozco muchas mujeres que engañan a los hombres con la paternidad. Seguramente que esta es la ocasión. Llegaré tarde donde papá. Escúchame. Por favor, papá no debe saber esto. Si decides pedir el divorcio en este momento, pobre hombre, quedará totalmente arruinado. No es esa mi intención, Seref. Estoy muy contenta, querida, porque de otra forma, la reputación de la familia que hemos cuidado por tantos años se vería completamente arruinada. ¿Entonces vas a estar mucho tiempo allá? Puede ser. Hasta que me recupere. ¿Y cuándo vas a preparar la maleta de Tariq? Comienza ahora si quieres, así yo puedo ayudarte. Oye, mira. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No será una bomba? ¿Cómo unos globos se pueden? ¡Qué romántico! ¡Qué afortunado! Me encantaría que me hicieran algo así. Ay, ¿qué es esto, Emir? ¡Mira! ¿Tal vez es de Mehmet? Preferí no llamar por teléfono y enviarte esta carta. Ve a la dirección señalada en el mapa. Te quiero mucho, Mehmet. Es creativo el jefe. ¿Deberíamos llevarlo al grupo? Vamos, conozco el lugar. Yo te llevo. Tenemos mucho trabajo, Emir. No iremos a ningún lado. ¿Estás segura, Gumus? Al menos llámalo. No lo dejes esperando. No. Creo que es momento de que él también espere. Si me preguntas, deberías ir. ¿Hasta cuándo seguirás con esos juegos? No te olvides que Gulsun viene a cenar esta noche. ¿Por qué iba a olvidarme?
Te olvidas del mundo cuando estás con tus amigos pescadores. Seref, querida, sería bueno preparar pasta de lentejas. ¿Qué opinas? Si quiere modificar algo, hágamelo saber unos días antes, por favor. Las órdenes de la cocina no deben cambiarse a último minuto. Lo pensé por Gulsun. Felicitaciones. Eres la mejor arruinándolo todo. No como tú, que eres el hombre perfecto, ¿verdad, cariño? Señora Safiye, disculpe a Seref, por favor. Habló sin pensar, no le haga caso. ¿Pero qué disculpas? Ella tiene sus ideas fijas. La veo en la tarde, señora Safiye. Hola, Zeynep. ¿Cómo estás? Garzón, un poco más de vino. Enseguida, señor. Temo que el cuadro es muy preocupante. Lamentablemente, la única opción es la cirugía. El tiempo corre en contra. Doctor, no estoy en edad para someterme a una cirugía. ¿No sirven los medicamentos? Me temo que no. Tenemos que extirparlo cuanto antes. Me puso muy contento tu llamada, Gulsun. Te lo agradezco. No tienes que agradecérmelo. Escúchame, por favor. La vida nos ha reunido otra vez. No perdamos esta ocasión, Gulsun. Recomencemos todo. Casémonos de nuevo al otro lado del mundo. Vivamos nuestros sueños juntos. Por favor. No tengo ninguna intención de desperdiciar mis sueños contigo, Tariq. Una semana atrás estaba muy enojada contigo. Pero ahora, es como si no existieras. No siento nada, bueno o malo. Salvo un gran vacío. Lo siento mucho.